Hola. Eh, nada, bueno, gracias por estar por acá. Me encanta el tema de este debate. En realidad es un debate que a veces parece un combate, pero que en realidad es un debate en lo que yo he visto, no solo en el rato que estoy acá, sino en lo que he oído, lo que he tratado de imponer, lo que se va diciendo. Es entre, entre la realidad y la, y la ficción, entre la ciencia y las creencias, entre los resultados y los no resultados. Hoy estuve por televisión viendo un poquito al ministro de Salud actual y creo que fue tan contundente que no necesitan ustedes ninguna cifra, ni yo las traje, ni por ninguna manera voy a, a, a apoyarme en un PowerPoint. El hecho es concreto y cualquiera que esté en esto y a veces me dio mucha emoción encontrar unos cuantos amigos y amigas con los cuales hemos peleado juntos de distintos lugares, de distintos partidos, inclusive circunstancias de la salud, en realidad cualquiera que esté en esto sabe que es un problema grave. Cuando yo hice la, le pedí la primera encuesta para saber la magnitud, algunos objetan la magnitud, en realidad a partir de ahí... Ustedes, no me gusta ser autorreferente, pero piensen en el año 2002, para hablar de lo que es, en parte, lo que se escucha en este debate, que siempre hay algunos que no, y otros diciendo, ¿por qué no seguimos al mundo? ¿Por qué no vamos al primer mundo? ¿Por qué no vamos a la evidencia? ¿Por qué no vamos a los resultados? ¿Por qué no hacemos las cosas que probablemente aquí, en América, en los pocos lugares que lo hacen, pero en el mundo, en el mundo a donde queremos ir, en la OCDE, en el mercado común europeo, es lo que se hace desde hace muchos años. Yo tengo un país que además tuvo una, una legislación de avanzada hace casi un siglo. Y la pregunta es, bueno, primero dos cosas. Si ustedes vieran las cosas que decían de esa legislación cuando salió, que se terminaba el país, que era la destrucción de la familia, algunos argumentos que se ven ahora que tenía un impacto demográfico, que la Argentina nunca más crecía. Y la verdad que en estos casi 100 años, en realidad esa ley sirvió como un testimonio de avanzada, y quizá la pregunta es por qué no la cambiamos en tantos años. Y yo creo que como está hoy, no sirve para nada. O si ustedes quieren, sí sirve. Sirve para que tengamos muertes maternas evitables, sirve para que tengamos miles de internaciones, no importa si el año pasado fueron un poco menos que el anterior, pero son muchísimas, son miles, son miles, son 150 internaciones por día, hoy hay 150 internaciones por un aborto, pos. Entonces, cuando uno tiene una realidad de ese tipo, tiene que cambiarla, para eso está sentado y para eso tiene el honor que tuve yo en algún momento de mi vida y el que tienen ustedes en este momento. Y la verdad que, programa de salud reproductiva, ¿ustedes se acuerdan? Habíamos sacado el programa de medicamentos genéricos y tuve bastantes combates ahí, y nada menos que con gente que es poderosa. Tuve mucho más problemas, lo digo realmente, con el programa de procreación responsable y salud reproductiva. ¿Ustedes se acuerdan que el lío que hubo con la iglesia de nuestro gobierno... No fue por el tema de la despenalización del aborto, fue por difundir el profiláctico. Ustedes se acuerdan que cuando hicimos el programa no había forma en muchas provincias que se distribuyera. Tuvimos que meterlo en una cajita específica, después se metió en el remedial, que era una caja más grande, para que llegara directamente a los centros de salud, porque si no, en muchas provincias no lo distribuían. Y no lo distribuían por cuestiones que tenía que ver con poderoso del lugar. Y además, como siempre, los ardores morales lo usaban sobre los más débiles, porque no iban a la iglesia a predicar que no se vendieran anticonceptivos. No dejaban que hubiera un programa público de acceso de las más débiles, económica, social y culturalmente, primero a información y segundo a todos los insumos. Entonces, realmente creo, y en esto se lo digo a los diputados, pocas veces una ley puede cambiar mucho la realidad. Esa es la verdad y creo que, llevamos todos ustedes, tienen tiempo y experiencia política, pero créanme que en este caso, lo que usted está tratando cambia la realidad. Y no cambia la realidad porque de un día para otro se modifique todo, sino porque deja de ser un delito, que es la causa fundamental por la cual se producen las muertes, las internaciones, las consecuencias, los negocios. Todo eso es porque es un delito. Si dejara de ser un delito, como tiene la mayoría del mundo, más allá de, de los acotamientos que le pusieran, los tiempos que pusieran, yo sé que están trabajando en eso, pero si dejara de ser un delito, sería una cosa que donde se ampliarían los métodos modernos, los métodos que se usan en todo el mundo, que hoy son mucho más de medicamentos que intervencionistas, sería una cosa, además de todos los derechos de las mujeres y todo lo que esto significa, pero realmente créanme... Que yo no, no lo digo con ninguna demagogia, eh. creo que pocas veces hay esta oportunidad de que una ley cambie la historia. Y esta historia, al desaparecer el miedo, o al minimizarlo, o al dejar que exista lo delictivo, que es el mecanismo fundamental de la represión que se ejercita, créanme que va a cambiar sustancialmente la historia. Y por último, me gustaría dirigirme un poco más especialmente a. A algunos de mis compañeros de ideología política. Un minuto, Ginés. El peronismo no fue hecho para mantener las cosas como están. El origen del peronismo es para cambiar la historia. El origen del peronismo no es para defender a los poderosos o para tenerle miedo al poderoso del pueblo que puede sancionarlo. El origen del peronismo es justamente para defender a los débiles. En el origen del peronismo. Siempre ha habido aprietes, y estoy seguro que ustedes tienen aprietes. Todos hemos tenido aprietes en distintos momentos de nuestra vida, en la función pública. Pero una cosa es los aprietes que podemos aguantar y hacer las cosas como deben ser, y otras cosas son los aprietes que hacen que las mujeres, a veces hasta sean embarazadas por aprietes, y después tengan todas las consecuencias que tienen por distintos aprietes. Porque en Argentina además ni siquiera se cumple, como ustedes lo saben, como lo vieron en muchas provincias. La ley, ni siquiera se cumple el aborto legal. Entonces, y todo eso es por el miedo, desaparecido el miedo, y volviendo a las cuestiones centrales que debemos de defender, hacer, de defender a los más débiles, a, los, a que no haya, porque en la Argentina hay muchos abortos, pero también hay dos clases de abortos. Hay aborto de pobres y abortos de ricos, y no son iguales, ni tienen la misma consecuencia. Entonces, nuestra obligación política, defender a los más débiles, que son las mujeres, que son las jóvenes y que son las que menos capacidades tienen cultural, económica y socialmente para hoy.